Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de AlphaSniper97. Bienvenidos chavales en esta ocasión a la semana número 40 del Top Hacks aquí en el canal, chavales. 40 semanitas ya y parece que fue ayer cuando inicié esta serie. Impresionante cómo vuela el tiempo. Bienvenidos a la posición número 5, inauguramos este top con el señor Antonio CF33, el cual, bueno, se está encargando de sufrir un spawn trap impresionante. Pero atención, ojo en la feed, que es lo importante de este clip. Fijaos, esto es una feed y no lo de los montajes ni cosas de esas, no, para nada. O sea, atentos, es que es todo el rato headshot, increíble la habilidad del hacker. Como siempre, chicos, lo digo de broma, ¿vale? Lo recuerdo, que siempre hay en los comentarios que dice: Alfa, ¿cómo puedes, cómo te puede gustar esto de los hacks? No, chicos, es todo ironía, es todo, todo broma, ¿vale? Es para hacer, digamos, el comentario un tanto más ameno. Bien, pasamos aquí a la posición número 4 con el señor Romantics en Call of Duty Ghost. Ojo que este juego aún no ha muerto y aún me siguen llegando clips de hacks de este juego, lo cual la verdad me sorprende porque se supone que poca gente lo jugaba, se supone, a la vista está que no. Pero bueno, el caso, bienvenidos a una partida, digamos, aquí en este mapa que sinceramente no recuerdo cómo se llama ahora mismo, se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, el caso es que lo importante es esto, como veis no puede matar ni le pueden matar, puede que sea el glitch este famoso, pero también destaca sin ninguna duda la puntuación del equipo contrario, por así decirlo, que está en 2850 y su equipo se supone que va con 0 puntos y un empate, la verdad, bastante mal pensado, por así decirlo, ya que esa puntuación no equivale a ningún empate. Muchas gracias por tu clip, entramos aquí ya en el podium con el señor TigerWiler99. Fijaos, otra pedazo de feat, evidentemente, chicos, ¿qué hace? A ver, ¿cómo sacas una buena partida en Nuketown 2025? Muy fácil, pones a todos los jugadores en un punto del mapa, les teletransportas y dejas pulsado el gatillo. Ya está, así de simple. Aquí tenéis, chicos, la mega racha del señor hacker, evidentemente con el teletransporte de los menús y cosas de estas. Gran clip, tío, muchas gracias por mandarlo. Y entramos a la posición número 2, medalla de plata al señor Rax, el cual ha grabado esto, evidentemente, del modo cine. Y es un clip, digamos, muy interesante porque fijaos ahora mismo con la Víctor cómo va a recargar y mientras se recarga sigue matando. Este clip es magia, o sea, este tío es mágico. Impresionante, chicos. Además también tiene un nuevo menú, la verdad, un menú que nunca hemos visto en la serie. Como ya sabéis, son 40 semanas. Cuando finalicemos este episodio, habréis visto ya en esta serie 200 clips exactos. Y aún así, llegan cosas nuevas. Hemos visto más de 100 hacks diferentes, sin ningún tipo de duda. Lo cual, la verdad, me sorprende muchísimo. Y evidentemente, es hacia lo malo. Me sorprende de forma negativa, por desgracia. Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, entramos ya en la medalla de oro de esta semana con el señor Grafly, el cual está jugando en ese mapa que nunca tocaba en Black Ops 2, el mapa de Raid. Modo Liga, y atención a la killcam y atención, chicos, al tema de los misiles, que también se ve así de esta forma por primera vez en esta serie. Según he estado, digamos, así viendo un poquillo el clip y demás, creo que son misiles de AGR o al menos el modelo del proyectil así lo refleja, y esta killcam también es una auténtica joya. Os recuerdo lo importante porque está en esta posición número 1, es que es modo liga y como siempre digo, es la forma más eficaz de poder ganar y de poder subir los rangos en este juego. Te pones hack y ya está, así de fácil. Fijaos, digamos, en la feed, que era una triple de cabezas, un triple, digamos, de headshot. Y aquí otra vez podéis comprobar cómo ha predecido perfectamente el respawn y cómo ha terminado con el señor Grafly, el cual, como digo, está sufriendo esto. Última killcam de este clip, fijaos aquí de nuevo, más misiles de AGR, completamente impresionante. Muchas gracias, tío, por este pedazo de clip en modo liga. Por aquí en pantalla tenéis, digamos, los requisitos en caso de que queráis participar en esta serie. Y también, muy importante, por favor, no borréis los vídeos ni tampoco los pongáis en privado, ya que si no, yo no los puedo descargar. Los subís en oculto y me pasáis el link por mensaje privado de YouTube. Simplemente eso, y si el clip es bueno, tiene buena calidad y demás de vídeos, sin franjas y cosas de estas, en cuanto pueda los subo sin problema a la serie. Como siempre, chicos, ya sabéis, muchas gracias, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.